Bienvenidos, bienvenido maestro, bienvenido Henry, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos maestro José Luis en esta primera edición de Un Encuentro con la Divinidad. ¿Y quién mejor que, bueno, que usted? Aparte, cuando la última vez que nos vimos estaba por presentar ese libro y hoy el libro está al lado, o sea que ese es un gran encuentro con la Divinidad. Bienvenido maestro. Gracias, qué gusto veros. Estáis aquí cubriendo carrera con tanto lujo y tanta santidad que andáis buscando, la tenéis ahí vosotros. Muchas gracias por invitarme y porque tengáis abierto esta ventana para mucha gente que se asome un poco a fisgar y a buscar esa divinidad, que a veces la tenemos que buscar fuera para saber que está dentro. Pero bien está que la busquemos donde sea. En algún momento nos vamos a topar con ella. Hola José Luis, hola hermano, bienvenidas, bienvenidos. Sí, cuando te comentaba, cuando estábamos hablando en off de cómo en una de las entrevistas de una de las conversaciones, porque esto no es una entrevista, esto es una conversación contigo, José Luis, lo considero así. Hablábamos de aquella lección 70 que dice: la salvación procede de mí, y el Maestro Jesús ahí en el párrafo 9 nos dice: puedes tomar el camino que más te guste. Yo estoy parafraseándolo, no exactamente, pero si te parece, piensa que yo te tomo de la mano y te darás cuenta que no es un propósito vano, que no es una respuesta vana. Déjame que te la lea, déjame que te la lea. ¿Qué pasa? Porque es una de mis frases preferidas. La tengo en un recuerdo, que además lo pongo en el libro para las personas con esta foto. Dice: trata de ir más allá de las nubes utilizando cualquier medio que te atraiga. Si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la mano y que te estoy guiando. Y te aseguro que esto no será una vana fantasía. Esta frase a mí me impactó porque te dice: búscate la vida como quieras. Tienes un problema, arréglalo como quieras. Pero si te falla, imagínate que me tomas de la mano y eso será justo lo que pasará. Eso es lo que dice Jesús aquí. Y esto lo hice hace mucho tiempo, esta foto con esta frase, en la fotografía de Jesús resucitado, que es la que a mí me ha inspirado este libro. Entonces, como tengo en el libro una descripción de la foto y el autor no me dejó incorporarla, pues la pongo fuera de esto, así pegada. Y me parece extraordinario lo de Jesús. Yo este libro estoy, pues además es que como que lo he sacado y así como que me da la impresión de que lo tengo abandonado. Todavía no he empezado a presentarlo. Y todo esto, pero tengo me encuentro estupendo por haber escrito ese libro. Me encuentro estupendo porque he escrito el libro del perdón y muchos, pero es que escribir un libro sobre alguien, ¿verdad? Sobre alguien que existió, que existe exactamente todavía, con otra forma diferente que existe, pues me parece extraordinario y es una cosa que yo tengo que contar. Ya estoy recibiendo los feedback de las primeras personas que lo han leído y justamente lo que yo quería conseguir es lo que me están diciendo, que se están encontrando con Mira, el hombre que despertó, no con el mira, José Jesús que lo Luis, sabía. te voy a comprometer aquí en vivo, en directo, porque tú me tienes que mandar uno, no porque no te lo quiera pagar, sino porque me lo tienes que mandar dedicado y firmado. Porque ¿Sabes qué pasa, Enrique? yo te spoileé el libro antes de que tú lo sacaras. Yo te decía ahí, José Luis, y tú decías, mira, es que estoy haciendo este libro. Y yo decía, José Luis está haciéndolo. Lo que la guía le está diciendo, porque allí tú recopilaste todas las veces que el maestro Jesús en el curso se menciona a sí mismo. Entonces, por eso yo Bueno, todas digo, no. estoy aquí comprometiéndote entre comillas. Así No, que va a comprometerme a mí, no me comprometes, hijo. Yo el compromiso que tengo lo tengo ya adquirido y no contigo. Yo tengo un compromiso adquirido. Con este libro me ha pasado una cosa, como muchas cosas uno empieza queriendo hacer una cosa y sale otra. Porque yo quise hacer este libro
con toda la recopilación de frases que yo tenía de Jesús, cuando Jesús decía juntos hacemos esto o yo aprendí esto. Tengo muchísimo, pero ¿sabes qué? Que cuando me puse a escribirlo, lo escribí de otra manera y ese libro que quería escribir no lo he escrito. Y lo tengo ahí y lo tengo ahí pegado. Porque este ya tenía 200, no sé cuántas páginas, y digo, no. Además que me cansaba de escribir. Digo, no, esto luego no hay quien lo lea. Tiene 345 páginas, me parece. Y entonces, ese libro, pues no lo he escrito, pero he escrito otro que me parece genial, vamos. O sea, no creo que estoy contento con lo que he hecho. Pero luego, cuando acabe, Qué yo quería que bueno. tuviera tres capítulos y el tercero, pues no se ha hecho, pero es que el tercero es tan extenso que ya veré a ver si lo hago o qué. Ahora estoy con otra cosa diferente. Pero el libro de Jesús, de verdad, no lo perdáis. Mira, casi es más. Bueno, Gabriel lo puede pedir en Italia por Amazon, pero hay en Argentina, yo calculo que esa semana que viene me lo tienen impreso, ¿sabes? Y lo van a imprimir ahí en Buenos Aires. ¿Tú dónde estás? ¿En Buenos Aires? ¿O? Ay, pues me lo van a imprimir ahí en Buenos Aires, porque esto es un follón. Y yo creo que este es el libro que más gusto me va a dar que leáis. Bueno, debe ser porque es el último, porque cuando estaba con el libro del perdón de Dios. Pero es un libro tan íntimo, tan íntimo, tan encontrarte con Jesús. Ahora la Y pregunta sería, háblanos de eso, José Luis. Perdón, Gabo. yo iba para ese lado exactamente la pregunta, porque digo, nosotros estamos en este ciclo hablando de un encuentro con la divinidad. Y usted eligió escribir un libro del hombre que despertó. Pero de tantas veces de haberlo escuchado, digo, en ese libro debe haber más de uno de estos encuentros. Entonces, yo ya sé que usted va a presentar el libro y a usted no le hace falta que le presenten el libro, pero bueno, el granito de arena que podamos contribuir nosotros a esa presentación desde este lugar, digo, ¿y qué tal si esto podemos ir conversando desde esos encuentros divinos escribiendo ese libro? Sin irse a sus 20 Mira, años, le digo, ahora con este libro. muchos he tenido, muchos he tenido. Porque yo creo que es con el libro que más he aprendido cuando lo escribía. Cuando antes no escribías, que leías libros de los demás, parece como que alguien que se sabía algo lo escribía. Y yo ahora me doy cuenta que yo me pongo a escribir para aprender. Porque como empiezas a investigar, y empiezas a mirar en un sitio o en otro, y lo que te viene a la cabeza. Es que te viene una cantidad de cosas a la cabeza que para qué. Pues ha sido un encuentro riquísimo con esos episodios de la vida de Jesús del Evangelio que realmente no están en el Evangelio como ocurrieron. Entonces yo me he ido encontrando con situaciones de Jesús que las habíamos visto de otra manera y ahora las ves con una hermosura. Entonces es encontrarme con ese Jesús que de alguna manera, más que un encuentro, te habías topado cuando leías los evangelios, pero ahora desde la posición del curso te encuentras un ser extraordinario, próximo, cercano, lo creíble, lógico, que te irías detrás de él. Y luego, pues, me ha ocurrido lo que me ha ocurrido, que me tenía que ocurrir seguramente cuando escribí este libro que yo no sé si se termina de entender. Yo lo he explicado porque cuando yo empecé, este libro empecé a escribir hace mucho tiempo y lo dejé. De hecho, escribí el libro del perdón de Dios entre medias y luego lo pillé. Y entonces cuando lo pillé, realmente lo había dejado porque me quedé sin inspiración. Y lo pillé, empecé otra vez a empezar lo que es el propio nacimiento de Jesús en el mundo, que no fue en Belén, sino cuando la separación. Y yo empecé desde ahí y empecé a reescribir aquello. Pero es que terminé con esto que me estáis preguntando, porque yo empecé a vivir una etapa en mi vida muy intensa, muy intensa. No sé si no me levante. Sí, me voy a levantar, porque me voy a levantar a leer, a coger una cosa del curso, porque yo no sé, como sois estudiantes del curso, igual que yo, y os habéis encontrado con las mismas piedras que yo,
No sé si os ha pasado que cuando yo leía cuando yo leía las características de los maestros de Dios, yo me quedaba parado en la confianza, porque a mí me parecía que yo nunca iba a tener esa confianza. Y además, había unos episodios de crisis, o sea, de cimas de crisis y valles, cimas y valles todo el rato. Y yo de alguna manera estaba entendiendo estas crisis, estas subidas de tono exageradas que no, y estos periodos de paz y tal y cual. Y entonces yo empecé a vivir un momento de una desazón tan exagerada que yo no me podía encontrar. Y todo eso es la segunda parte del libro. Y en el Ahora una curso. pregunta ahí, José Luis. Porque, date ¿Perdón? cuenta, una pregunta ahí, por favor, porque tú estás hablando ahorita de las características de los maestros de Dios, del desarrollo de la confianza. Y yo quería tomar un hilo allí. El desarrollo de la confianza, algunas personas que yo he visto que se acercan al curso es, pareciera que es el desarrollo de la confianza en mí mismo. No, ese desarrollo de la confianza dice que desarrolles la confianza en el poder de Dios que se encuentra en ti. Que algunas veces se pasa por alto y por eso hago la aclaración. Entonces, tú estás hablando ahorita de ese desasosiego que pasaste y en el cuarto periodo de ese desarrollo de la confianza, viste que comienza con el periodo de deshacimiento, de selección. Entonces, cuando llega el periodo de renuncia, dice, son pocos los maestros de Dios que no pasan por una zozobra en este momento porque piensan o sienten que tienen que sacrificar lo que más valoran aquí para poder seguir el camino que nos está indicando el curso. Entonces, por eso te hago la llamada aquí, porque tú estás diciendo ahorita, oye. Me ha encantado, tu llamada me ha encantado, porque como el mundo va de desarrollar la confianza en uno mismo, yo, pues me ha parecido genial, porque es que el desarrollar la confianza en uno mismo, ¿para qué? ¿Para que te pilles más dedos con las puertas? Es que no te has pillado los dedos con las puertas más tantas veces que aún todavía quieres insistir, toma otra decisión, pero la única decisión que hay que tomar cuerda es me quito del medio. Porque cuando yo he estado llevando mi vida, ha sido más que dolor y sufrimiento. Pero el mundo va así y no vamos a esperar que el mundo cambie. No es que cambie a nosotros. Te voy a leer a los dos, porque a mí me cambió eso. En silencio, Gabo. Me encanta esta parte que el maestro se levanta a buscar el libro. ¿Cómo Gracias es? por levantarse a buscar el libro. Ver, Porque de pero verdad, aquí lo digo, tengo. es que usted ya sabe, yo ya sé que usted se sabe la parte que va a leer, pero igual va y la busca y la lee. Me encanta su Pero es que desarrollo es de más bonito, confianza. pero es que es más, es que la literatura del curso es extraordinaria. Y cómo dice las cosas el curso, pues es fundamental. Pero es que joder, me topé con esto de una manera, porque yo no sabía lo que me estaba pasando. Estáis hablando de los encuentros santos. Y yo no sabía lo que me estaba pasando. Yo estaba en un periodo de zozobra brutal. Cuando leáis eso, veréis, yo tenía unas pesadillas recurrentes. Pero durante el día, la vida, mi día era una pesadilla, la noche era tremenda. Cuando se hacía de noche, yo no sabía qué hacer para que no se hiciera de noche, porque la cama era una tortura para mí, yo no había vivido nunca eso. Y entonces pasó una cosa, todo esto me ocurrió durante 6 meses o 7 meses, porque es que fue aquello un tormento, y yo decía, ¿cuándo acaba esto? Y entonces, una de las ocasiones que yo estaba en la escuela, una mujer, una santa mujer, que es argentina, de Mendoza, que ahora va a distribuir los libros estos de Jesús en Mendoza y en aquella zona, pues me hace un homenaje y yo tenía el cuerpo tan malo, yo me encontraba con todas las enfermedades de mi cuerpo dentro, no voy a hacer spoiler del libro, pero yo tenía todas las enfermedades, hasta las malas. Yo estaba absolutamente desquiciado, van y me hacen un homenaje, yo no tenía ninguna gana de homenaje ni de oírte hablar, de nada, de nada. Y yo digo, ¿y esto qué es? ¿Qué? Ahora un homenaje, poniendo buena cara sin ganas. Y entonces ese homenaje, que fue un homenaje muy bonito, cuando acabó, la persona que me dijo, me ha dicho el Espíritu Santo que tenía que hacerte esto. Y me quedé. Porque a lo mejor a gente de fuera le dicen eso y, pero es que yo sabía que era verdad. O sea, y cuando me han dicho, las cosas que me han dicho están todas escritas en el libro, yo sabía certeramente que era un mensaje
de Jesús o esta vez del Espíritu Santo? Y yo me quedé pasmado. Claro, me lo dijo cuando acabó el homenaje y se transformó el homenaje completamente para mí, porque yo había estado ausente, un poco como obligado, pero es que se transformó completamente, yo entendí. Y yo le dije a esta chica, se llama Cecil, le dije, yo tengo que saber por qué has hecho esto, por qué el Espíritu te ha pedido. Y entonces fue terminar el homenaje, cerrar el ordenador y ponerme a pensar y me dice, vete a leer esto. Y me puso el punto de donde yo estaba, me dice. Uno de los desarrollos de la confianza, yo aquí tengo puesto el 5, dice, la siguiente fase es ciertamente un periodo de inestabilidad. Pero yo nunca había sabido que la palabra inestabilidad podía tener semejante profundidad. El maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no. Lo único que realmente ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor, pero sí lo que lo tiene. Hasta aquí bien. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para señalarle la diferencia. La idea del sacrificio, tan fundamental en su sistema de pensamiento, imposibilitó el que pudiera discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Y vamos al párrafo que me rompió los huesos. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Yo me veía ahí, absolutamente fuera de lugar. Dice, tiene que aprender a dejar de un lado todo juicio y preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quieres. Mira, yo estaba tan absolutamente desequilibrado, yo me pasaba noches enteras sin dormir y días enteros como un sonámbulo por ahí. Cuando tú estás así, aprendes qué es lo que quieres. Cuando tú estás así, ¿qué es lo que quieres? Paz. Y yo supe que yo había aprendido lo que había aprendido a la paz. Yo me vi metido en esto porque yo aprendí. Dice, pero tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y preguntarse qué es lo que quiere realmente. ¿Que mis hijos hagan buena boda? ¿Que me caiga la lotería? ¿Que recupere la salud? ¿Que sea un éxito el libro? No, la paz. Entonces yo aprendí. Yo me di cuenta que estaba aquí porque yo lo que quería era la paz. Y dice, y mirar lo que dice aquí, que esto fue. Dice, de no ser porque cada uno de estos pasos está. A ver. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección están tan fuertemente reforzados, qué difícil sería darlos. Mirad Ahora, la un detalle cantidad de allí, José cosas. Luis. Tú El estás hablando desarrollo de ahorita la del confianza del maestro de Dios, ¿eh? Tú estás hablando ahí del sexto periodo, del periodo de inestabilidad. Sí. Pero justo el periodo anterior habla de lo que estamos hablando en este encuentro con la divinidad. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo lo que viví fue ¿Por esto. ¿Por qué te digo eso? Porque yo sé por dónde va esto, pero te invito a que leas el periodo anterior, porque ahí es cuando a José Luis, a Henry, a Gabriel y a los que nos están oyendo, se nos da la certeza de que no vamos solos, que vamos a tener ese encuentro con la divinidad. Y por eso te decía que qué bueno que estás leyendo eso y compartiendo uno de eso, pero me gustaría que nos compartieras también el periodo anterior, porque es el respaldo de que, hey, José Luis. Niño, Henry, ese léetelo tú. Ese le tienes que leer tú. Yo he leído el que me corresponde, Henry, porque yo empecé a tener unos encuentros con la divinidad brutales. Lo que a mí Jesús me ha dicho es brutal y me lo ha dicho delante de la gente. Cómo Jesús me guió y cómo yo supe que si no hubiera sido por Jesús yo no salgo de ahí. Porque yo tuve un cáncer, me volví loco la cabeza. Y cuando estaba metido en el pozo más hundido, que recuerdo que un día me perdí con el coche, venía del hospital, me iban a operar, me estaban preparando la operación, el preoperatorio para el cáncer, para quitármelo. Y yo
que tenía la moral por los suelos, porque que te diga el médico que tienes un cáncer es una de las cosas desagradables que te puede ocurrir en la vida. Y que para nosotros todavía es más desagradable porque te sientes como un suspendido. Pues me dejaron en el hospital para hacerme unos análisis, no sé cuánto tiempo. Y yo me vine abajo porque el ego me comió la cabeza todo lo que me lo pudo comer. Todo lo que me lo pudo comer, me lo puso todo lo negro que podía comer. De los médicos ya me habían puesto. Esto es cancerígeno. O sea, ya me lo habían puesto. Pero a mí me comía la cabeza. Y yo perdí la orientación. Cuando yo me volví a casa, yo me perdí. Y hubo un momento donde las carreteras no sabía por dónde iba conduciendo y tenía un tormento. Y entonces una hermanita me mandó un mensaje de Jesús que me colocó completamente cuando estaba peor. Y de ese mensaje yo saqué una oración que pude parar mi cabeza y cuando me metieron en el quirófano no estaba el cáncer. Entonces, yo te he leído esto y quiero centrarme en esto porque es un periodo durísimo, pero que he tenido encuentros con Jesús preciosos, pero además de una hermosura y de una, ay, ¿cómo te diría? De una comunicación con él intensa, de una completa seguridad de que estaba Jesús hablándome conmigo. Entonces, ese periodo que dice, si no fuera por el apoyo, qué difícil sería pasarlo, yo doy fe. Y fue larguísimo, a mí se me hacía larguísimo. Y uno de los días yo le decía a Jesús, pero ¿cuándo acaba esto? Porque ya me tenía aburrido. El tener pesadillas por el día, por la noche, unos ataques del ego brutales. Porque yo salí de aquella del quirófano que aquello para mí fue, pues, ¿yo qué quieres que te diga? Porque yo había presenciado con las psicoterapias pues muchas curaciones de mucha gente, pero cuando tú la ves dentro de ti, que tienes una foto de un cáncer y que luego no está cuando lo van a quitar, pero, o sea, una alegría grande, pero es que luego tenía más cosas colgadas y que me empezaron a quitar la vida, a quitar la vida. Y yo, aquella fue la gorda, ¿no? Porque se me quitó. El cáncer fue, pero es que tuve una hepatitis del carajo, ¿sabes? Y luego más cosas, es que se me puso todo, todo mal. Y un momento le dije a Jesús, pero ¿cuándo acaba? ¿Pero cuándo acaba? Y conduciendo de vuelta un día de mañana me dijo, ya ha acabado. Y se cambió. No es Gracias. que entrara en el siguiente periodo, que es espectacular, porque el siguiente periodo dice, finalmente llega el periodo de los logros. Ahora es cuando se consolida el aprendizaje. Lo que antes se consideraba simples sombras, ahora son ganancias sustanciales. Parece como que me ponía ahí. Yo, sinceramente, me encuentro ahora mismo con una solvencia extraordinaria, pero ahí tengo la cabeza tronada también. No como, porque a veces me pongo y digo, como aquello yo nunca lo viví, ni lo voy a vivir, porque me lo ha dicho el curso. Y además es que el espíritu me dijo, vete ahí, para que sepas lo que te está pensando. Yo le agradecí tanto al espíritu que me dijera dónde yo estaba metido, porque yo no sabía qué me pasaba. Tanto dolor, tantos golpes, tanta soledad. Yo no sabía qué me estaba pasando. Y ese espacio de tiempo en el desarrollo de la confianza está pixelado por unos encuentros, en mi caso, con Jesús, con unas cosas tan hermosas. Me voy a volver a levantar. Ah, no, pero si lo tengo aquí escrito. Con uno de los mensajes de Jesús. Pero ¿sabes qué pasa? Que no lo voy a encontrar. Porque hay tantas cosas escritas. Pero, como estáis hablando de encuentros con la divinidad, voy a buscar lo que lo tengo en la mesa. Este fue de los primeros. Me lo dijo un estudiante de la escuela. En el desierto. Ese muchacho, ahí en el libro está perfectamente explicado, porque claro, la secuencia de cómo vino aquello, pues es. Pero él recibió una. Él cuenta que le dijo Jesús, ponte a escribir, tienes que decirle a José Luis tal cosa. Y él no quiso. Él como que, como tampoco te crees mucho lo de la cabeza, pero empecé a insistirle. Y le dijo, escríbelo. Y cuando me lo fue a decir, le había dicho Jesús que yo agachara la cabeza. Y me lo dijo así, de esa manera fue. Y entonces, mirad lo que me dijo Jesús. Me dice, a ver si lo puedo leer. Hola, maestro de Dios. Maestro de Dios. Lo ha hecho varias veces. Estoy muy satisfecho de tu trabajo.
Estás entrenando a mi ejército personal. Los 300 le llaman. Sigue enseñando con la templanza que te caracteriza la lección más importante, solo ver al Cristo. ¿Estás a punto de cruzar el puente? Y pisar tierra firme. No te rindas. Pues tengo absoluta certeza en ti. Y acaba diciendo: nos vemos pronto, tu hermano que te ama Jesús. Y se me rompió todo. Amén. Mientras se toma un respiro, si quiere levantarse. Porque es que yo me lo creo. Y yo sabía que era verdad. Y en ese periodo, este fue el segundo, pero tuve no sé cuántos. Y entonces, pues, es como cuando va. A ver si me sale enojar. Es como va un tren, es como cuando va un tren descarrilado con una rueda fuera. Y vienen y te colocan la rueda. Vuelves a caminar. Cada una de estas cosas que Jesús me habla, pues era como que estaba descarrilado y me colocaba en el carril. Y fíjate que os digo, esto fueron creo que tres escuelas, porque fíjate, cada 3 meses hacía una escuela, entonces me cogieron dos escuelas y media. Tengo recados de Jesús de tres desiertos. Y yo, claro, ya cuando ya venía el desierto, yo estaba diciendo, a ver, ¿me dirá algo Jesús? Y la última vez no, nadie me decía nada, se estaban acabando. La última persona fue la que me trajo el mensaje hermosísimo. Yo no lo entendía, me llevó a entenderlo, pero hermosísimo, hermosísimo. Si me permites un y momentito, José paso Luis. ese periodo, perdona. Si me permites un momentito, porque esta conversación la están oyendo algunas personas que no saben a qué te refieres los mensajes del desierto. Y yo sí relaciono eso con el camino del desierto que hizo nuestro maestro Jesús, que Rosa María lo empezó a hacer en sus escuelas, lo has continuado tú, que es cuando vamos al desierto de nuestra mente, a ese espacio donde nuestra mente nos falta todo, nos falta la luz, nos falta el agua, nos falta la vida, nos falta el aliento. Y cuando volvemos de ese desierto, venimos con un mensaje de la luz. Entonces, por eso me tomé el momento ahorita para decirle a nuestros oyentes, nuestros amigos invisibles, a qué se está refiriendo Jesús. Jesús, ¿a qué se está refiriendo José Luis? Disculpa la interrupción. No, te agradezco. Yo me pongo a hablar y me creo que todo el mundo. El desierto es una dinámica de Rosa María, que además ella la aprendió de otra cosa que parece que era una cosa con Marica, una escuela, yo no me acuerdo. Y entonces es un día 24 horas que nos metemos. Pero ¿sabes cuál es el desierto en donde nos metemos? No hay más desierto que las ilusiones. Es a repasar las ilusiones que conforman nuestra vida. A darnos cuenta que no hay más desierto que ese. No es un desierto que tú te vayas a un sitio donde no haya más que cardo, sino esto, estar metido dentro de tu mente y darte cuenta que estás viviendo de ilusiones, que no te dan de comer,
que es amargura lo que le dan las ilusiones. Ese es el desierto que visitó Jesús y de ahí resucitó su mente. Es lo que hacemos nosotros de ahí, hacer eso. Y la gente en ese desierto de introspección, pues, sí, mira, yo me quedo asombrado. No solamente que a mí me dan mensajes para mí, que eso me parece un regalazo, que para qué. Lo que se encuentra la gente en esa dinámica. Es increíble. Los testimonios que tú sabes cuando alguien está soñando que se ha tomado un trip y te está contando algo. Y cuando alguien lo ha vivido y tiene la honestidad de esas palabras de Jesús, que no las puede decir nadie más que Jesús. Entonces, pues es ahora, a la semana, esta semana, bueno, no sé cuándo vosotros acabéis esto. Pero en la semana próxima acabo la octava edición de la escuela y tengo mi desierto, tengo una gana de ir al desierto. Bueno, pero lo que os quería decir es que cuando yo acabé ese periodo, en el siguiente desierto, Jesús no me dijo nada. Durante el tiempo que yo estuve metido en el quinto episodio este de desgracias, el periodo de inestabilidad este, él estaba apoyándome y en todos los sitios. Y fue acabarse ese periodo que él me dijo, ya se ha acabado. Y ya en ese desierto no me dijo nada. No es que yo haya cortado la comunicación con Jesús y no me haya dicho nada, porque no es verdad. Porque cada rato que me descuido, ¡boom!, como un zambombazo en la cabeza. Es que lo tengo ahí. Pero esa riqueza, no quiero hacer spoiler al libro, pero como sé que lo vais a leer, el segundo, ¿para qué? Porque no quiero, porque yo me pongo a escribir, me pongo a hablar y fastidio lo que he escrito, porque siempre. Leer una cosa tú solito, en un sillón, tranquilo, la comunicación que tú tienes con el que lo ha escrito, pues es que no tiene nada que ver. Entonces, y además, pues con las palabras uno adquiere más riqueza que, o sea, escribiendo yo por lo menos tengo más riqueza que hablando y quiero, porque fue una aventura tan bonita. Y sobre todo, que esta segunda parte, que está dentro del libro de Jesús, está explicando el Jesús de ahora. Porque en ningún sitio se ha escrito una cosa aproximada, a dónde está Jesús, qué hace Jesús, cómo me junto a Jesús, cómo lo conozco a Jesús. Entonces, esa segunda parte es la experiencia mía con Jesús y de Jesús conmigo. Entonces, es algo que llega a un momento determinado, pues tú puedes tener esa experiencia porque Jesús está aquí con nosotros, no está en el cielo. Con Y esto es eso una cosa que hay que romper la cabeza. que está Está aquí diciendo. en un sentido muy literal, sin cuerpo, pero en un sentido muy literal. Y afinarnos para escucharle es lo que hay que hacer. Y afinarnos para comunicarnos con él es lo que hay que hacer. Y esos son. Lo hagas, esto vale la pena. Maestro, con esto que está diciendo quiero cerrar esta charla y yo ya sé que tú tienes un compromiso asumido con el Espíritu y con Jesús, pero en este mundo le invito a que cuando presente el libro hagamos una charla también sobre el libro, porque para ese momento ya me lo voy a haber leído. Entonces para mí no va a ser spoiler, entonces lo voy a poder compartir, pero más allá de querer spoilear el libro a alguien, a mí me llegó muchísimo lo que dijo hoy. Y me llevo a una herramienta de práctica. A mí siempre usted me deja una forma de práctica. Y digo, Henry nombraba recién a la gente que no conocía esto del desierto. Me incluyo, levanto la mano, no lo conocía. Y hoy usted nos dio un tip muy importante para el practicante que está en los primeros tiempos del curso, que es que usted le dijo, ¿qué es? ¿Hasta cuándo con esto? Ya estoy aburrido, estoy cansado, estoy expresarme, que Jesús lo dice muchas veces en el libro, pero desde el más profundo, con una honestidad tan profunda, que sin duda, ya usted dijo, a mí el que me llegó fue el de inestabilidad. Sí, ese fue el que le llegó. Pero con los anteriores pudo llegar ahí. O sea, de alguna manera quiero decir, la práctica del practicante, por eso a mí me encantó esa entrevista que hicimos, que era el alumno impecable que para mí es usted, en donde esa práctica, 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 práctica de constante entrenarme, me llevó a un día que Jesús me dijera algo con una confianza en que yo sé que hay una respuesta.
Por más que mi cuerpo diga que estoy cansado, que tengo un cáncer, no importa cómo me haya fabricado la ilusión que sea. Y Jesús le respondió, y le puede responder a cualquiera de los que está viendo hoy esto. Que no es que esto es una conexión que hizo José Luis, tiene la exclusividad. La tenemos todos. Y no solo la tenemos todos, si pudiéramos usarla en esa confianza, radica precisamente esa paz que usted decía. ¿Qué es lo que quieres? Paz. No quiero el libro, quiero la paz. Yo le quiero agradecer infinitamente esta charla. Para mí fue no solamente emotiva y muy, muy, muy guiada. Yo se lo agradezco de corazón. Gracias por compartirnos este hermoso encuentro con la divinidad de los miles que tiene. Henry. Gracias, José Luis. Gracias por ser guiado, por permitirte ser guiado y por mostrarnos el camino. Mira que algunas veces te toca llevar la antorcha adelante. Y como es que dices tú, Gabo, que el que lleva la antorcha es el que mete el... El que mete la pata en el barro. Eso estaba yo ahora pensando, porque yo ahora me siento más torpe que nunca. Claro. Y sé que llevo mucho recorrido, pero es como que veo las faltas más grandes. Pero en fin, me toca estar aquí, no me voy a ir a otro lado, ya aprenderé, ya aprenderé de otra manera. Oh. Y cuando le toque irse, será, pero con un camino recorrido sin duda, ¿no? Eso está hecho. Esperemos que me vaya con el camino completo recorrido, porque si después de tanto sufrimiento me queda algo que recorrer, yo... Joder. Joder. Me quiero quedar aquí hasta recorrerlo del todo. Qué cierre hermoso. Y completando lo que te decía, más cuando estés listo, José Luis, cuando estés listo, Henry, para seguir adelante, marcharán a tu lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí, ya no seguiremos adelante solos. Y gracias por compartirnos tu encuentro con la divinidad, José Luis. Qué En verdad amoroso. que amén, amén, amén. Gracias, maestro. Yo les voy a decir una cosa, ¿eh? Cada vez que os veo me encuentro con la divinidad. Absolutamente. Gracias, maestro. Gracias, 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 gracias. Bendiciones. Bendiciones.